Hemos llegado al fin de otro año. ¿Y qué montaña rusa ha sido? Quiero agradecer a nuestros espectadores por todo el apoyo y las oraciones que nos han ofrecido en nuestro nombre. Somos un equipo muy pequeño aquí en Amazing Discoveries África. Creo que el Señor ha hecho milagros entre nosotros. No es posible para mí empezar a contar todas las cosas que sucedieron durante este año y cómo el Señor hizo por nosotros y cómo nos llevó a través de tiempos difíciles y nos sacó fuera. Y hemos sido capaces de alcanzar en este año solo 7,3 millones de espectadores solo en el canal de YouTube de Amazing Discoveries África, sin contar con los demás canales. Y estos son solo golpes individuales. No sabemos cuántas personas o cuántos grupos están viendo, por lo que el número es considerablemente mayor que eso. Solo Dios podría haber logrado eso para nosotros. Y quiero agradecer a nuestros televidentes por el apoyo fiel y todas esas oraciones. Sin ustedes hubiera sido imposible. Pero también quiero reiterar que creo con todo mi corazón que nos dirigimos a una calamidad. Nuestra iglesia ha estado aquí antes en 1888. Las nubes de tormenta se estaban reuniendo. La bola de Braille estaba siendo proclamada. Era un tiempo de preparación. Ese primer intento de cruzar a Canaán. Y creo que las nubes de tormenta se están reuniendo de nuevo. No sé lo que depara el futuro, pero sé lo que dice la profecía. Y sé que estamos al borde de los eventos finales. Y como dice la Biblia, si el Señor no interviene, entonces, ¿quién quedaría? No quedaría carne. Así que creo que el Señor va a intervenir. Y nosotros vamos a ver grandes eventos que suceden en el próximo año. Es un tiempo emocionante. Es un tiempo problemático. Pero yo quiero estar ahí. Y estoy seguro de que tú quieres estar ahí. Quiero ver al Señor viniendo en las nubes del cielo. Y tenemos esta gran oportunidad. No tenemos nada que temer. Para que no olvidemos cómo nos ha guiado el Señor en el pasado. Así que desde el fondo de nuestros corazones, aquí en esta parte del sur de África, de Amazing Discoveries África, el equipo, queremos agradecerle una vez más que sin ustedes hubiera sido imposible. Y creo que necesitamos que este inmenso ejército crezca para difundir el mensaje, para que este tercer ángel, vinculado a ese ángel poderoso con un fuerte grito, pueda llevar el mensaje al mundo y llamar a la gente de todas estas instituciones por ahí y llevarlos a la armonía con la ley de Dios y con su gracia. Nuestro mensaje es la justicia por la fe, en la verdad que se manifiesta al guardar los mandamientos de Dios. Que el Señor los bendiga, que te guarde y que todos juntos podamos estar en el mar de cristal. Gracias desde Amazing Discoveries África.